este proyecto. Ustedes y nosotros esperamos mucho para cumplir este sueño. Ay, oiga, doctor, pare esa vaina, arrégleme ahí eso. Mira, oiga, doctor, no. ¿Qué pasó ahí? Pare, arregle ahí ese cable. ¿Tus votan? ¿Sabías que es tu deber como ciudadano tramitar el registro civil de defunción de tus parientes cercanos fallecidos? De esta manera contribuyes legalmente en la depuración del censo electoral y ayudas a darle mayor transparencia a los procesos electorales. La responsabilidad es de todos. Ingresa a www.registraduría.gov.co y conoce cómo realizar el trámite. Somos la Registraduría del siglo XXI, garantes de la democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos desde el edificio nuevo del Congreso de la República, en donde continuamos esta segunda parte del homenaje póstumo al maestro Fernando Botero, organizado por el Congreso de la República en cabeza de su presidente, el presidente del Congreso y del Senado, Iván Name Vázquez. Esto en coordinación con la familia de Fernando Botero. El viernes ya hicimos una transmisión bastante completa, detallada sobre este primer homenaje y se dio apertura para que el público, los colombianos, pues pudieran visitarlo aquí físicamente en las instalaciones del Capitolio Nacional. Vamos a seguirles contando el desarrollo de esta última parte, de este homenaje que termina hoy en Bogotá, pero que sigue en Medellín. Saludo a mi compañera Alexandra Guerrero. Alexandra, pues aquí estamos de nuevo en este homenaje al maestro Botero. Así es, Edwin, muy buenos días. Saludamos a todos quienes se conectan a esta hora a través de @cCongresoCol y a todos quienes se van uniendo en la medida del tiempo en esta transmisión especial para rendirle el último adiós al maestro Fernando Botero. Edwin, recordemos, ya son 3 días que se cumplen del cuerpo del maestro aquí en el Capitolio Nacional, en el Salón Elíptico, y bueno, fue a petición de sus familiares que estuviera en cámara ardiente en nuestras instalaciones para que todos los colombianos tuvieran la oportunidad de poder despedirlo. Claro, y ocurrieron desde el viernes varias cosas este fin de semana, obviamente con las puertas abiertas del Congreso de la República para que cualquier ciudadano pudiera ingresar, obviamente con unas normas de ingreso y de protocolo, pero pasaron dos cosas muy interesantes. Primero, el número de visitantes, hasta ayer, el número iba en cerca de 5.000 personas que ingresaron aquí al Congreso de la República, y eso es una muy buena noticia de participación ciudadana. Y segundo, que por autorización de la Presidencia de la República se trasladó esa escultura insignia de Fernando Botero, la Paloma de la Paz, que estaba instalada desde hace varios años aquí en la Casa de Nariño, en el Palacio Presidencial, y que se dispuso su traslado aquí al Salón Elíptico del Capitolio Nacional para que acompañara pues los restos de Fernando Botero, para que la gente también pudiera apreciar su obra, no solamente despedirlo, sino despedirlo acompañado de una de sus obras más significativas, la Paloma de la Paz. Así es, Edwin, la Paloma de la Paz, que fue donada por el maestro en el 2016, una de las obras más representativas pues a lo largo de su colección, y bueno, que digamos merece pues todo el reconocimiento, la verdad. Claro que sí. Bueno, y les cuento a nuestros televidentes del canal Congreso, gracias por acompañarnos, que hoy continúa esa ceremonia, ese homenaje póstumo, ese tributo final al gran maestro Fernando Botero. Hay una plenaria que va a reunir al Senado y a la Cámara. Y de allí habrá palabras de despedida del presidente del Congreso, Iván Name, y si los partidos políticos quieren intervenir, cada uno de sus voceros podrá hacerlo: Partido Liberal, Partido Conservador, Partido Verde, el Pacto Histórico, bueno, todos los partidos que tienen asiento aquí en el Congreso de la República.
Son en total más de 294 congresistas, no podrían darle la palabra a todos, por eso la mesa directiva del Congreso de la República ha optado por escoger a los voceros de cada partido para que hablen. Un mensaje final de agradecimiento a los colombianos que asistieron acá, un mensaje de condolencia obviamente a la familia del maestro Fernando Botero, y de allí, una vez termine esta plenaria, esta sesión conjunta, saldrán los despojos mortales con destino a la Catedral Primada, donde hay una Eucaristía, Alexandra. Sí, Edwin, tengo entendido será el homenaje final. Que será a las 11 de la mañana, más o menos, es lo que tenemos entendido, si todo se da dentro de los tiempos acordados. Claro que sí. Y la agenda sigue, no todo termina en Bogotá. Ustedes saben que Fernando Botero es oriundo de Medellín, nació allí en 1932, fallece a los 91 años y por eso el féretro será trasladado a la ciudad de Medellín. Allí va a tener también el homenaje o la oportunidad de que reciba el homenaje de los medellineses, de los paisas, de los antioqueños. Entonces también hay agenda también en Medellín. Claro que sí, la agenda termina hoy en Bogotá, en la noche el cuerpo será trasladado a la ciudad de Medellín, donde será, tengo entendido, estará hasta el día jueves 28, luego será cremado, regresado a Bogotá para que ahí sea trasladado a Pietrasanta y pueda reposar sus cenizas al lado de su amada Sofía. Claro, entonces Alexandra y televidentes, después de esta introducción, gracias por acompañarnos con el numeral Botero Universal. Vamos a recordar cómo comenzó todo esto el día viernes, el traslado de su cuerpo que llegó el jueves en la noche vía aérea, después lo condujeron aquí al Salón Elíptico en una carroza fúnebre con todo un protocolo hermoso y estricto. Veamos esta nota que han preparado nuestros compañeros del equipo de noticias del Canal Congreso. Viernes anterior, la llegada ya del féretro que fue cubierto, adornado con la bandera de Colombia, Batallón Guardia Presidencial, esa Guardia de Honor, Alexandra, que acompañó la llegada pues, del cuerpo del maestro Fernando Botero. Ingresó aquí por la carrera séptima, que ahora es peatonal, y fue conducido por las escalinatas del Congreso de la República, del Patio Núñez, conducido por hombres del Batallón Guardia Presidencial. Un acto muy solemne, protocolario, hermoso además, porque pues hace mucho tiempo no veíamos un homenaje de este tipo en la despedida de uno de los grandes artistas, quizá el más grande artista de Colombia en los últimos tiempos. Donde estuvo acompañado todo el tiempo, custodiado por la Guardia Presidencial, y donde hicieron presencia varios congresistas, sus hijos, amigos, seguidores del maestro a lo largo de la jornada. Ahí seguimos viendo esas imágenes de la transmisión que se hizo ya en una primera parte el viernes anterior, el 22 de septiembre, aquí a través del Canal Congreso. Los colombianos pudieron seguir paso a paso este homenaje, este tributo al maestro Fernando Botero, acompañado también por sus hijos Lina y Fernando. Una vez fue ingresado al Salón Elíptico del Capitolio Nacional, fue dispuesta la cámara ardiente. Allí, ese día, se escucharon varios discursos, palabras del presidente del Congreso, Iván Name, palabras del presidente de la Cámara, Andrés Calle, palabras de Lina Botero, la hija, muy sentidas, y también de uno de los nietos del maestro Fernando Botero. Luego vinieron las visitas de expresidentes de la República, integrantes del Gobierno Nacional, algunos ministros, el ministro de Interior, el ministro de Hacienda, el expresidente Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria, y diferentes personalidades que tuvieron la oportunidad de acompañar
en este homenaje póstumo a la familia de Fernando Botero. Ahí seguimos viendo a través de la señal del canal Congreso lo que fue este homenaje que comenzó el día viernes y que continuamos hoy, Alexandra, a través del canal Congreso para llevarles a ustedes toda la información. Es así, Edwin, recordemos que desde el día viernes se dio pues paso al público a partir de las 2 de la tarde y pues... Bueno, y continuamos con esta transmisión especial del homenaje al maestro Fernando Botero. Ya nos informan que en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional comienzan a llegar algunos congresistas. Edwin, ya se va abriendo el registro para que puedan, digamos, continuar con todo el protocolo de lo que hoy va a transcurrir hasta poder llevar al maestro a la Catedral Privada, pues ya para darle su último adiós. Claro que sí. Y en este momento no es habitual que haya una sesión conjunta un día lunes tan temprano. Hoy sí va a haber, entonces se trata de 107 senadores, 187 representantes. Esto es dispendioso porque vienen en sus vehículos, el ingreso pues es un poco demorado y ahí se procede a llamar a lista, es el protocolo también. Entonces esto requerirá también un poquito de paciencia por parte de las personas que siguen esta transmisión especial aquí desde el canal Congreso. Sí, señor. Edwin, te invito a que nos vayamos rápidamente al Salón Elíptico, porque ya en minutos pues está iniciando la sesión plenaria protocolaria. Adelante. Sí, señor presidente. Señoras y señores, un afectuoso saludo de bienvenida al Salón Elíptico Nacional. La querida familia del maestro Fernando Botero, a sus hijos, doctor Alina, doctor Fernando, doctor Juan Carlos, a sus nietos, al doctor Rodrigo Botero, hermano del maestro Fernando, y demás familiares que nos acompañan. Gracias por honrarnos con su presencia en este acto solemne del Congreso de Colombia. A usted, señor presidente del Congreso, doctor Iván Leonidas Name Vázquez, al señor presidente de la Cámara de Representantes, doctor Andrés David Calle Aguas, a todos y cada uno de los honorables senadores y representantes a la Cámara, doctor Gregorio Aljaz Pacheco, secretario general, a los señores miembros del gobierno, y de policía, a todos los colombianos que nos acompañan a través de los medios de comunicación que honrosamente hacen parte de este momento histórico para Colombia. El Congreso de la República de Colombia hoy se reúne para dar este último Botero Angulo. Este fin de semana, centenares de colombianos pasaron por este recinto para demostrar su respeto hacia un hombre grande, un hombre especial, sobre todo en su sensibilidad y lleno de amor por el arte y por su país. Colombia, hoy desde este Salón Elíptico del Capitolio Nacional, despide a uno de sus hijos ilustres, quien siempre permanecerá en la memoria universal. Gratitud a los más de 21.000 colombianos que pasaron por este recinto desde el viernes en las horas de la tarde hasta el día de ayer, presentando su homenaje al maestro Botero. Gracias a todos y cada uno de los colombianos por ese amor infinito al gran maestro de todos los maestros. Damos inicio, señoras y señores, a este acto solemne con las notas de nuestro himno de la República de Colombia, que será interpretado por el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.
Edwin, pues en estos momentos podemos observar cómo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional inicia la sesión protocolaria. Está el presidente Iván Name del Senado, el presidente de la Cámara, se encuentran familiares, sus hijos, obviamente, y algunos congresistas que hacen parte de este momento para darle la despedida al maestro. Así es, lleno total en la plenaria de la plenaria conjunta. Entiendo que sonaron las notas del himno nacional, entiendo que hay un minuto de silencio para darle ese último adiós al maestro Fernando Botero, que como lo veníamos comentando este fin de semana, fue visitado por centenares de personas que pasaron por este recinto para demostrar su cariño, su respeto hacia su obra y para saludar también de paso a la familia de Fernando Botero. La verdad, Edu, fue un fin de semana con bastante movimiento. Estuvo el expresidente Gaviria acá también para darle el último adiós. Estuvo el doctor Manuel Elkin Patarroyo y otras personalidades también estuvieron a lo largo del fin de semana en las instalaciones del Capitolio para darle el último adiós al maestro. Estuvieron acompañándolo en esos momentos. También la familia recibió un mensaje del Papa Francisco, algo que fue a solicitud de su hija, Lina. Y ahí vimos en estas imágenes de la transmisión del Canal Congreso. En su tumba. Los invito a tomar asiento, por favor. Señoras y señores, me permito invitar para que se dirija ante todos ustedes a la señora primera vicepresidenta del Honorable Senado de la República, doctora María José Pizarro, representante de los voceros de los diferentes partidos. Muy buenos días, un saludo muy especial al doctor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, que debe estar por llegar, a la doctora Verónica Botero, sea exministro de Estado, Lina, Juan Carlos, sus nietos y demás familiares, doctor Iván del Senado de la República, doctor Andrés, Cámara de Representantes, al doctor Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, señores vicepresidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, honorables senadores y representantes a la Cámara, miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, señores secretarios generales y directores generales administrativos, señores funcionarios del Congreso de la República, señores de los medios de comunicación, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecerles a todas y a todos en este sentido homenaje a Fernando Botero, ícono de las artes latinoamericanas. Este para nosotros es un lugar y un espacio lleno de memoria muy especial, porque aquí fueron también velados nuestros padres, compañeros, amigos. Así que este instante
nos llena de memoria y nos conmueve profundamente. Antes de empezar, vale la pena, precisamente por lo que significa este lugar en el que nos encontramos, preguntarnos cuál es el sentido del arte, porque el arte es uno de los más bellos sinónimos de la libertad, precisamente porque el arte tiene la capacidad no solo de expresar emociones, pensamientos, característica de generar conexiones profundas con otros seres humanos y entre los seres humanos. Ciencia, pasión, perseverancia. El arte es también técnica, disciplina, creación, sensibilidad. Y en el ámbito colectivo, el arte es memoria, identidad y el reflejo de lo que somos como culturas. A través del arte podemos recorrer la historia completa de la humanidad y a través de artistas como Fernando Botero podemos encontrar parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras alegrías, de nuestros anhelos, de nuestros dolores y de nuestros horrores también. Fernando Botero, el artista plástico colombiano de mayor renombre mundial, llevó al lienzo, al bronce, a través del color, su interpretación de nuestra realidad de una manera irreverente. Trazos y la percepción de cómo los volúmenes ocupaban también los espacios, que reflejaban además esos volúmenes su conciencia del mundo, de nuestro país, de la política, pero también de la condición humana. Hoy de alguna manera Colombia, nuestra pequeña nación latinoamericana, está presente en muchísimos rincones del mundo a través de sus obras que se exhiben en museos, en plazas, en avenidas. El maestro Botero, como nuestro siempre amado Gabriel García Márquez, vivió muchos años en el exterior e igualmente reflejó en sus obras su evocación, su añoranza por Colombia, su dolor de patria, por los capítulos más oscuros de nuestra historia. Tuvo la conmovedora sensibilidad de convertir nuestra paz y nuestra guerra, nuestra desgarradora violencia en algo estremecedor y sublime. Jamás fue carente de técnica, todo lo contrario, desarrolló un estilo único y monumental, aunque también sutilmente sensible y reflexivo. Sus obras fueron una voz de denuncia y no solo de denuncia. Su arte, absurdamente, fue víctima de violencia. Recordemos que el 10 de junio de 1995 una de sus obras fue utilizada para cometer uno de los atentados más brutales y recordados de nuestra historia. Más de 20 muertos y decenas de heridos por un explosivo escondido entre las patas de la escultura El Pájaro, ubicada en el Parque San Antonio en pleno centro de Medellín. Tal vez Colombia deba pedirle también perdón al arte. Cuando esto sucedió, el maestro Botero dijo: quiero que la escultura quede como recuerdo de la imbecilidad y de la criminalidad de Colombia. Y luego hizo otra escultura, igual a la original, y la puso al lado del pájaro herido y la llamó el pájaro de la paz. El arte de ningún artista en el mundo debe ser víctima de la violencia. Pero todo buen artista con conciencia social usa su arte para denunciar las injusticias. Su mensaje quedará para eternizar lo que ha sucedido en Colombia, con esta obra y con muchas otras, como el río Cauca, Motosierra, Masacre en Colombia, Secuestro, para recordarnos que no podemos repetir una y otra vez esa trágica historia. Como dijo alguna vez, el arte tiene una capacidad única para hacernos recordar las cosas. Los grandes artistas son también hombres universales, como lo llamaba el viernes el presidente del Senado, Iván Name. Su preocupación por la violencia y los derechos humanos se extendió también a lugares tan lejanos como Irak, a través de su serie Abu Ghraib, donde hace referencia a los abusos del ejército norteamericano contra los prisioneros y la tortura a la que son sometidos aún hoy millones de presos alrededor de todo el mundo. Pero volviendo a Colombia, a nuestro gobierno,
El maestro ha estado este año en la Casa de Nariño, muy cerca de la espada de Simón Bolívar. Su paloma de la paz, que hoy nos acompaña, pero que también acompaña y guía para que jamás erremos el camino, para recordarnos que nuestro principio innegociable es la paz. Esa paloma de la paz que está hoy aquí para cuidar a su creador y ponerla en el corazón de cada uno de los colombianos y colombianas, como reza la orden de su traslado. Aunque la vida es efímera, el arte es eterno. Y esto puedo decirlo porque soy tal vez una de las pocas artistas en el Congreso de la República, y quienes han tenido la capacidad de captar de manera magistralmente sensible y conmovedora su realidad, como solo pueden hacerlo los grandes artistas, nunca mueren, porque su esencia y su alma quedan plasmadas en cada una de sus obras. Así que el alma del maestro Botero seguirá presente porque fue capaz de sentir lo que parecía invisible y crearlo para tocar el corazón y las emociones de millones por generaciones y generaciones. Espero y convoco a mis compañeros del Congreso de la República para que aprobemos la Ley de Honores y ese Premio Nacional de las Artes y la Escultura, Fernando Botero, que será uno de los legados de este Congreso, pero que permitirá a miles de jóvenes, artistas, sensibles, que quieren transformar sus realidades, hacer lo que parece una utopía, que es vivir del arte, vivir de la emoción, vivir de la sensibilidad, convocar y provocar amor, emociones en millones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María José Pizarro, honorable senadora de la República. Queridos amigos colombianos, vamos a recibir las palabras de despedida que ofrece el Honorable Congreso de Colombia a cargo del doctor Iván Leonidas Name Vázquez, presidente del Congreso Nacional. Doctor Fernando Botero Cea, exministro de Estado, queridos familiares del maestro, sus hijos Lina, Juan Carlos, sus nietos Andrea, Nicolás, Fernando y Felipe, su hermano, demás familiares, señor presidente de la Cámara, doctora María José Pizarro y Didier Lobo, vicepresidentes, honorables senadores y representantes, funcionarios del gobierno, altos mandos militares y de la Policía Nacional, señores secretario general, directores generales administrativos, funcionarios, señores de los medios de comunicación, señoras, señores colombianos, hemos tenido el honor de haber alojado al maestro Botero en compañía de su familia en este magno Capitolio. Colombia tuvo la oportunidad, gracias a ellos, de despedirse antes de su partida a la eternidad y recordar que el maestro Fernando Botero consiguió, a través de sus obras, lograr lo que pocos seres humanos a lo largo de la historia, la inmortalidad. Es el colombiano universal, tal como reza en el pendón que cuelga de la fachada del Capitolio Nacional. Solía decir el maestro que se sentía el pintor más colombiano de todos, y sin duda que lo fue. La dimensión de lo que hizo recorrerá muchas generaciones. Fue el mejor de nuestro tiempo y lo será aún más del porvenir. Globalizó a Colombia en el mundo de las artes. El maestro Botero nunca olvidó a nuestro país, y este país jamás lo olvidará a él. Una de las cualidades que más apreciamos del maestro fue su generosidad
tan voluminosa como sus obras. No se cansó de donar a nuestro país muchas de sus creaciones, otro sello de su grandeza. Fernando Botero no hizo nada distinto que plasmar nuestra realidad con virtudes y defectos. Como lo expresó su hija Lina, dedicó su vida a su país, fue el tema de su obra artística. Nunca nuestro país tendrá a alguien como Botero, son personas únicas, pero agradecemos la supervivencia mágica de toda su obra. Este final físico del maestro será el principio de un ser clásico, es decir, perdurará y será recordado. Estimamos necesario, a manera de propuesta y homenaje, tramitar un proyecto de ley que consagre el 15 de septiembre, fecha de su fallecimiento, como el Día del Arte, Fernando Botero en Colombia. Me comprometo a liderarlo junto con todos los congresistas para apoyar otra iniciativa que surge de otros parlamentarios, que ya fue radicada, por medio de la cual la Nación y el Congreso de la República rinden honores póstumos al pintor y al escultor Fernando Botero para crear el Premio Nacional de las Artes Fernando Botero. Es apenas un mínimo gesto frente a su grandeza. En las escuelas de artes, universidades y otros centros de estudios, sería deseable promover la cátedra Fernando Botero, y así contribuiremos a preservar más su legado. Nos quedamos cortos en los elogios al maestro Botero. Tenemos incluso el derecho a seguir contando con su grandeza en el futuro. No podemos cansarnos de reconocer a quienes, como Fernando Botero, nos cambiaron la vida. Lo que hizo el maestro nadie lo hizo antes, y lo que es aún más notorio, lo siguió haciendo hasta el último suspiro. Con sus manos hizo lo que parecen pinturas, pero que eran evidencia de lo que somos como nación, con sus regiones. Y ahora viene la leyenda a la misma altura de otras figuras mundiales como Picasso, ante todo por el grado de conciencia de Fernando Botero por lo que pasaba en Colombia, conocía a fondo su patria. El coraje del maestro Botero le permitió reflejar lo que somos y nunca exageró. Su impacto se multiplicará con la memoria histórica, pues siempre recordaremos su grandeza humanista. Seguiremos admirando sus obras en una especie de peregrinación. Botero somos todos, quienes estamos aquí en este salón elíptico para despedirlo. Le decimos desde lo más profundo de nuestro corazón que lo admiramos y extrañaremos, y gracias por haber nacido en Colombia. Las bienvenidas y las despedidas se parecen, pero indudablemente la última contiene la tristeza innegable de tener que aceptar la distancia y suponerla como parte de nuestras vidas. Siempre seguiremos buscando en vano, en la mirada de sus estatuas, los hechos que registraron y que inspiraron su obra. Adiós. Al universal e inmortal maestro Botero. Vuela como tu paloma, maestro, hacia la inmortalidad. Muchas gracias. De manera muy diferente, en este momento, y como un acto de gran cariño, en nombre de todos y cada uno de los colombianos que el Congreso de la República representa en este escenario de la democracia, los señores presidentes de Senado y Cámara, acompañados por el secretario general del Congreso, harán entrega del pabellón nacional a la familia del maestro Fernando Botero. Invito a sus hijos, a la doctora Lina, al doctor Fernando y, por supuesto, al doctor Juan Carlos, y ni más faltaba, al hermano del maestro, al doctor Rodrigo Botero, para que reciban de manos del Congreso de Colombia el pabellón nacional en presencia de todos ustedes y los colombianos.
nuestra gratitud perenne para con el maestro Fernando Botero y aprecio hacia su querida familia. Pueden tomar asiento. Recibimos a continuación, señoras y señores, la intervención del Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, cuarteto número 19 en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart.
La Secretaría General del Congreso se permite informar que el señor Presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, se hará presente en las actividades que se celebrarán enseguida en la Catedral Primada de Colombia. Muchas gracias, señor Secretario. Quiero invitar en este momento muy sublime y muy especial a la doctora Lina Botero, hija del maestro Fernando Botero, quien tiene unas palabras en nombre de su querida familia para todos ustedes y cada uno de los colombianos. Señor Presidente del Congreso, señores miembros del Congreso, Gobierno Nacional y medios de comunicación nacionales e internacionales. De nuevo, en nombre de la familia Botero, nuestro más profundo agradecimiento por la acogida que le han dado a mi padre a lo largo de estos 5 días. Más de 20.000 personas de todos los estratos sociales entraron al Capitolio y desfilaron por este salón para rendir sus respetos a mi padre y despedirse de él con amor, con ternura, con agradecimiento. Hemos vivido como país momentos conmovedores y como familia momentos de profundo aprecio y gratitud por estas manifestaciones de cariño y admiración grandes y sencillas. Se cumplió nuestro deseo, y estoy segura que de la de mi papá, de regresar a su tierra natal, al país que tanto amaba y que siempre llevó inscrito en su corazón. Agradecemos también el gesto del gobierno de haber traído desde el Palacio Nariño la Paloma de la Paz para velar los restos mortales de mi padre en estos días, ese regalo que le hizo al país como símbolo de la paz que él tanto anheló para nosotros los colombianos. Hoy nos queda su enorme legado, su inmensa obra, la cual mis hermanos y yo nos hemos comprometido en preservar, proteger y difundir en todos los rincones del mundo, llevando en alto el nombre de Colombia. Pero sobre todo, nos queda su ejemplo como ser humano, su grandeza, su generosidad, su sensibilidad hacia las necesidades de los demás, su enorme discreción y deseo de anonimato cuando se trataba de los muchos esfuerzos filantrópicos que llevó a cabo permanentemente en favor de los ancianos y sobre todo de los niños más pobres de Colombia. Pero ante todo nos queda su ejemplo de sencillez. El más grande de los hombres es siempre el más sencillo. Eso fue mi padre, nuestro padre. En nombre de nuestra familia, en nombre de nuestra familia, de Fernando, de Juan Carlos y mía, gracias de todo corazón. Reiteramos nuestra gratitud, doctor Fernando, doctora Lina, doctor Juan Carlos, doctor Rodrigo. Muchas gracias en nombre del Congreso de Colombia, porque ustedes nos permitieron generar este homenaje para que el maestro Botero recibiera la solemnidad de todos los colombianos. Estos días han sido muy importantes para la democracia y para el país, que en este recinto, hoy, en este momento, Colombia haya reconocido el homenaje que se le tributa al maestro Fernando Botero. Quiero dejar un comentario para los honorables senadores y representantes que al término de esta ceremonia los invitamos a salir por el frontis del Capitolio Nacional
y nos dirigimos a la Catedral Primada de Colombia, ingresando por la Puerta Falsa, por la calle 11, con carreras séptima y sexta. Agradecemos que sea por ese sector el ingreso de quienes hoy están en el Congreso de la República. Antes de proseguir, quiero darle la palabra al señor presidente. Esta sesión protocolaria del Congreso ha sido en honor del ciudadano, maestro Fernando Botero Cea. Se invita a sus honras fúnebres en la Catedral Primada y se levanta la sesión. Muchas gracias. Señoras y señores, iniciamos en este momento, con el mayor respeto de todos los colombianos, el cortejo fúnebre de traslado del cuerpo del maestro Fernando Botero Angulo hasta la Catedral Primada de Colombia para rendirle su homenaje con la liturgia que ofrecerá el señor arzobispo primado de Colombia y cardenal electo Luis José Rueda. Agradecemos entonces, una vez iniciemos el traslado del cuerpo sin vida del maestro Fernando Botero, saliendo de este salón elíptico con el respaldo de la Casa Militar, el Batallón Guardia Presidencial, para iniciar formalmente con los honores del maestro Botero. Solo nos resta decir gracias, Colombia, gracias por acompañar al maestro Fernando Botero.
los pasillos del Capitolio Nacional con el cuerpo del maestro Fernando Botero, custodiado por los muchachos de la Guardia Presidencial. Los muchachos de la Guardia Presidencial avanzan por los pasillos del Capitolio Nacional hacia las escalinatas, donde tendrán salida por la carrera séptima para dirigirse hacia la Catedral Primada, donde se dará el último adiós al más grande de los últimos tiempos, al maestro Fernando Botero, a un colombiano universal, Edwin, como ha sido calificado a lo largo de estos días por el presidente del Congreso de la República. Así es, Alexandra, y televidentes, en esta transmisión especial del Congreso de la República. Ahí vemos en estas imágenes a su familia, su hija Lina Botero, sus hermanos Fernando y Juan Carlos, el hermano del maestro Rodrigo Botero, caminando por las escalinatas del Congreso rumbo hacia la carrera séptima, donde habrá ese cortejo fúnebre con destino a la Catedral Primada. Allí el arzobispo primado y cardenal electo de Colombia, Luis José Rueda, pues oficiará esta Eucaristía como último homenaje al maestro Fernando Botero. Edwin, hoy Colombia y el mundo despiden a uno de los más grandes, a un hombre que sin lugar a dudas dio la vuelta al mundo a través de sus obras y que deja un legado para la humanidad. Escuchamos un muy profundo y sentido discurso de Lina Botero, su hija, quien no pudo contener y entró en llanto. Sus lágrimas conmovieron obviamente a los asistentes aquí a esta sesión protocolaria conjunta del Senado y la Cámara, destacando que su padre les deja un legado inmenso a ellos como hijos que tienen que preservar. El más grande y el más sencillo, dijo Lina Botero entre lágrimas. Gracias de todo corazón, dijo ella, por este homenaje de los colombianos, de las instituciones como el Congreso de la República, para darle el último adiós a su padre, a Fernando Botero. Esto es un adiós al hombre universal, al hombre que dedicó su vida al país, que en cada una de sus obras dejó un pedacito de nuestra Colombia. Ahí observamos cómo el féretro lo suben al coche fúnebre, donde será trasladado finalmente a la Catedral Primada. En las intervenciones que escuchamos en la sesión protocolaria de Cámara y Senado, el presidente del Congreso de la República, Iván Name, anunció el trámite de un proyecto de ley para que sea declarado el día 15 de septiembre como Día del Arte Fernando Botero. También María José Pizarro, vicepresidenta del Senado, anunció también el trámite de otro proyecto de ley para aprobar el Premio Nacional de las Artes Fernando Botero, que sirva también como estímulo económico a aquellos estudiantes de artes plásticas en Colombia que no tienen los recursos y que puedan ser beneficiarios de este tipo de ayudas una vez el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley en mención Premio Nacional de las Artes, y también instituir el 15 de septiembre como el Día del Arte Fernando Botero.
medio de esta sesión solemne, Alexandra, el Congreso le hizo entrega a la familia de Fernando Botero del Pabellón Nacional, que es el símbolo de máximo respeto a la familia de Fernando Botero. Así es, Edwin, el máximo reconocimiento, un reconocimiento más que merecido. Ahí seguimos observando las imágenes, cómo avanza el coche fúnebre por toda la carrera séptima hacia la Catedral Primada, custodiado por los muchachos del Guardia Presidencial. Los máximos honores del Estado colombiano para el maestro Fernando Botero, como se lo merece. Recordemos que una vez termine o culmine esta Eucaristía en la Catedral Primada, sus despojos mortales serán trasladados a la ciudad de Medellín, en donde también recibirá un homenaje por parte de los medellinenses, de los antioqueños, la tierra que lo vio nacer y obviamente donde tiene gran parte de su legado de obras en museos, en parques, como él lo quiso en vida. Continuamos con esta transmisión especial para dar el último adiós a uno de los más grandes de la historia, el maestro Fernando Botero Angulo. A lo largo de estas imágenes que observamos, vemos cómo el cuerpo es trasladado hacia la Catedral Primada, donde le darán su último adiós. Hoy terminan los homenajes en Bogotá, pero Edwin, en la noche el cuerpo será trasladado a la ciudad de Medellín, a su tierra natal, para que los medellinenses le den ese último adiós en el Museo de Antioquia. Al hombre que los hizo quedar en alto, que nos hizo quedar en alto a todos los colombianos con sus obras. Así es, Alexandra y televidente, es un honor estar en esta transmisión y compartirles esta señal del canal Congreso para que puedan acompañar desde sus pantallas este último adiós, este último tributo al maestro Fernando Botero. Esa carroza fúnebre está cruzando cerca al Colegio San Bartolomé y de allí, por la Plaza de Bolívar, será ingresado su cuerpo hacia la Catedral Primada, en donde hay una Eucaristía que será presidida por el Arzobispo Primado y Cardenal Electo Luis José Rueda. Allí altas personalidades, no solo del Congreso de la República, miembros del Gobierno Nacional, de las Cortes de Justicia, la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía y ciudadanos del común acompañarán a la familia de Fernando Botero en esta despedida. Edwin, esto es tan solo un adiós, porque el arte es eterno. Los grandes artistas nunca mueren. Sus obras y su alma siempre reposará en sus obras. Así lo dijo la senadora María José Pizarro en su discurso, en un discurso bastante sentido, al igual que el del presidente del Congreso, Iván Name. Y varias frases que nos quedaron de estas palabras. La vida es efímera, pero el arte es eterno, dijo María José Pizarro. Los grandes artistas nunca mueren, dijo también, recuerdo en esa intervención. Y destacó que el maestro Botero estuvo en vida muy cerca de la búsqueda de la paz. Destacó esa obra, La Paloma de la Paz, como un símbolo de la búsqueda constante del país, de los gobiernos, de las instituciones, para lograr la anhelada paz. Edwin, sin lugar a dudas, ese fue su gran aporte y hoy en día es una de las obras más representativas de su gran colección, La Paloma de la Paz. Claro que sí. La familia, su hija Lina Botero, agradeció al gobierno permitir facilitar el traslado de esta obra insignia del maestro Fernando Botero aquí al Salón Elíptico del Capitolio Nacional para que acompañara en cámara ardiente a su creador, al artista Fernando Botero, y que los colombianos que lo visitaron pudieran también apreciar la belleza y el significado de la Paloma de la Paz. Una de las frases que más me llamó la atención de estos discursos fue la pronunciada por el presidente del Senado, Iván Name, que hacía referencia también a el símbolo de la paz. Vuela alto como la Paloma de la Paz, dijo Iván Name,
al maestro Fernando Botero al terminar su discurso, que frase que también me llamó mucho la atención y que retumbó ahí en el Salón Olímpico del Capitolio Nacional. Así es, vuela alto como la paloma de la paz, vuela alto hacia la inmortalidad. Esa fue la frase del presidente del Senado, Iván Name, quien la verdad se extendió en su discurso, en un discurso bastante sentido. Bueno, Alexandra, televidente, vamos llegando al final de esta transmisión especial del Canal Congreso con motivo de la despedida, ese último tributo, ese último adiós al maestro Fernando Botero. Fue un privilegio llevarles a ustedes a sus pantallas cada momento de la despedida al más grande de la historia de Colombia en materia de las artes. Alexandra, muchas gracias y pues nos despedimos. Edwin, a ti muchas gracias, a todos los colombianos que se conectaron a esta hora a través de @cecongresocol. Gracias por la sintonía, gracias por preferirnos y gracias por acompañarnos a dar el último adiós al más grande de la historia, el maestro Fernando Botero. Que en paz descanse. Hasta pronto. Hasta pronto. Rocco, tenemos una conversación pendiente. Mira, eres un pitbull y apenas salgamos nos van a estigmatizar. Que eres un perro violento, que fuiste criado para peleas. Te voy a ser muy honesta, afuera pueden pasar cosas como morder un niño, morder un vecino, puedes morder otro perro de otra raza. Los perros de manejo especial como tú merecen más amor y contención. Y hay